Amigos y seguidores fajilleros, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buena noche. Hoy estamos aquí exactamente en Las Palmas de Oro y un digno representante, bueno, va a recibir su palma. Muchas felicidades. Directamente gracias. De Saltillo. Así es. Va llegando de Saltillo, Hugo Daniel. Mi querido Rubén, un gusto estar aquí presente en este gran evento. Les agradezco mucho a ti, Rubén, porque siempre estás al pendiente de mi carrera. Y quiero saludar también con mucho cariño a mi querido José Luis Sosa, también gran amigo, que siempre están ustedes al pendiente. Y gracias, gracias por brindarme estos espacios que son importantes. Oye, bien merecido tu palma de oro. Muchas felicidades. Gracias. Esto, obviamente, por tu gran voz, de las 10 mejores voces que hay en México. Gracias, gracias. Sí, pues básicamente yo creo que este premio es para toda la gente que siempre nos sigue. Quiero rendir este premio como homenaje post-mortem a dos grandes que se nos adelantaron en el camino. Uno de ellos, mi padre, que ya no vio este premio. Y a otro que fue mi productor musical, mi querido amigo Jorge Pirk, que pues hicimos muchas grandes cosas aquí en México y lamentablemente se nos fueron. Y pues bueno, ahora seguir adelante y pues brindárselo a toda esta gente, a toda la gente que nos ha aceptado en varios lugares del mundo y sobre todo también a la gente que nos sigue día a día en estas inquietudes. Oye, ¿qué piensas acerca de que ya está reactivando las actividades? Ya estamos de regreso. Seguramente la creatividad estuvo contigo en esta pandemia, en este encierro. Claro, fíjate que ahora con esta pandemia lo que hicimos es motivar a las personas. No sé si te llegaron ahí mis cápsulas para la vida que tenemos ahí el podcast. E hicimos varios programas, cápsulas. ¿Para qué? Para motivar a la gente que no se quedara pues deprimida, porque sabíamos que esto iba a causar un estrago muy grande en la sociedad. Y bueno, creamos mensajes positivos, cápsulas que te hablaran de buenas cosas, sin dejar atrás de cuidarse con esta pandemia, ¿no? Pero pues yo creo que esa parte, la parte de estar creando canciones, les traemos un nuevo disco en este año que va a ser las canciones que escuchaba mi padre de corte de bolero. ¡Qué cosa! ¡Qué chulada! Pues rescatar el romanticismo, los buenos valores y pues eso es lo que traemos por el momento de creatividad con esta pandemia. Y una de las rolotas que se va a aventar Hugo Daniel es Esclavo y Amo. Así es. ¿Qué vole? No, sencillo. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, pero mejor escúchenla ya en Spotify, las principales redes de distribución digital, búsquenme ahí como Hugo Daniel. Bueno, Hugo Daniel, ¿qué más tienes que decirnos en esta extraordinaria noche, noche de fiesta, noche de gala, aquí en Salón Baikal? Pues muchas gracias a todos los que lo hicieron posible, la verdad me siento muy honrado de estar aquí y sigan adelante, no dejen sus sueños y van a ver que todo a su momento llegará. Muchísimas gracias, enhorabuena y vámonos directo a la fiesta, a la celebración. Vámonos, mi querido Rubén, muchas gracias, saludo a todo tu auditorio y gracias a toda la gente.